¡Qué chiquitita te has puesto! ¡Te has encogido! ¡Estás toda fofita! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, toda fofita! ¡Ay, qué li... ¿Qué es esto? ¡Tu peluca! ¡Se lo hace hablando! ¡Ya no apestas a chifa ni así! ¡Ay, no importa, malita! ¡Dame un ósculo! ¡Un ósculo, malita, por favor! ¡Un ósculo, malita! ¡Ampay, bacamacho! ¡Ampay! La va a extrañar a esa mona, no la extraño. No la... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... No, no es de hierro, ¿no? Lo que pasa es que... Sí, me tienes que entender, estoy como... como reloj malogrado. ¿Cómo? Parado. ¡Ay, allá! ¿Qué? La chancha está en celo. Oye, cállate. La chancha está en celo. Se quiere reproducir la chancha. No, no me puedo. Y ahora que te veo bien. ¿Qué cosa? Desde Carmín te tengo a... ¡Ah, no! ¡Carmín! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ven acá! ¡Ven acá, chancha! ¿Quieren saber quién soy? ¿Ah? Adivinen, adivinen quién soy. ¿Ah? ¿No saben todavía? Bueno, les doy un par de pistas. Mi primer nombre empieza con Mario y mi segundo con Baguettino. ¿Quién soy? ¡Sí, adivinaron! ¡Mario Baguettino! ¡Sí que sí! ¡El personaje favorito de la tele peruana! ¡Sí que sí! ¡Aquí estoy! Y para lo que sigue, vamos a continuar con la escena yéndome hacia la puerta. Un momentito. ¡Oh, vaya! ¿Pero qué hay aquí abajo, ¡Oh! ¡Es una carta misteriosa que acaba de llegar gracias al cartero por debajo de la puerta! ¡Sí que sí! ¡Una carta misteriosa! ¡La marrana está en celo! ¡La marrana está en celo! ¡Cállate la boca, tamal! ¡Cállate, tamal! ¡Cállate, tamal! ¡Estás en celo! ¡Quieres aparearte! ¡Quieres procrear! ¡Quieres tener chanchitos! ¡Cállate, no estoy en... ¡Quieres procrear! ¡Que le hagan cosas! ¡No estoy en celo ya! ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! ¿Estás en celo? Te voy a recomendar nosotras con aloe vera y un poquito de agua. Mario, escúchame bien, Ultra 7. ¡No estoy en celo! ¡Ah, no! ¿Entonces qué cosa? ¿Entonces qué cosa estás? ¿Qué pasa es que...? ¿Qué pasa es que...? ¿Qué vas a inventarte en celo ya? Mario, lo que pasa es que... ¿Tú entiendes? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Claro! ¡Oh, pero qué! ¡Qué enfermedad! ¡Cuéntale, cuéntale! Sí, no, lo que pasa es que... ¡Sí! Lo que pasa es que... ¿Qué? Comí en la cafetería del canal, ¿entiendes? Unos tamales. Y nada, me han dado piedras. Tengo piedras en... claro, en las charchetas. ¡Oh, sí, Martirio! Es una enfermedad gravísima, Martirio, porque...
porque la berenja se te pone como sandía de mala. Sí, sí, es una cosa horrible. Es horrible. Espantosa. Ay, el marido. Sí. Ay, el marido, el soponcio. Sí, tiene que reposar. Tiene que reposar una semana. Sí, sí, es grave. Cuidado, sí. ¿Qué cosa es esto? ¡Una carta loca, eh! ¡Oh, vaya! ¡Es la carta misteriosa! ¡Cállate! ¡Para Angelita Bonifaz! ¡Qué chumina es esa Angelita Bonifaz! Sí, se una de los programas nuevos, esa que están en la academia. ¡Él en maquillaje! ¡Yo soy Angelita Bonifaz! ¡No se van a enterar! ¡Una carta! ¡Qué emoción! ¡Tan emocionante! ¡Ya, ya! ¡Abre una vez, vieja! ¡Abre la carta! Paco, ¿qué es eso? A ver, horrible. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué cosa, eh? ¿Qué tienes que decir? ¡Me han invitado a una fiesta! ¿Una fiesta? ¡Sí, una fiesta! ¡Fiesta, sí! ¡Una fiesta! ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¡En Chincha! ¡Vamos, Chincha! ¡Qué lindo! ¿Qué, pero quién, quién? ¿Quién te invita? ¿Quién, quién? Fue un galán. De repente es un galán enamorado. No sé, no sé. ¡Qué misterio, qué raro! Es la carta misteriosa. ¡Ay, cállate! ¿Qué te importa? ¡No importa! La cosa es que hay una juergada en Chincha. ¡Así vamos a ir todos! ¡Todos juntos! ¡Así nos vamos! ¡Ay, tono! ¡Todos juntos! ¡Ay, tono! ¡Todos juntos! ¡Tú no puedes ir a la fiesta! Oye, yo sí puedo ir a la fiesta porque soy el protagonista de esta teleserie y salgo bien bonito en mi comercial de LG, ya. ¡Tú no puedes! Sí, bien lindo sales en tu comercial de LG con, acá, con tu triángulo. Oye, no puedes ir porque tú estás enfermo. Acabas de decir que tienes la, los huevos como sandías y tienes que remojarlos una semana. Así que te una batea con manzanilla. Te tienes que quedar acá y no vas a ir a la fiesta, ¿sí? Es verdad. Es verdad, estoy enfermo. Sí, pero... Pero yo no puedo quedarme solo aquí. Alguien tiene que acompañarme. ¡Yo, amigo! ¡Yo me voy a quedar contigo, amigo! Sí, porque los amigos en la pobreza y en la riqueza. Los Mario, amigos Mario, juntos... Mario, Mario, jaja. Ajá, la pobreza, la riqueza, jajaja. ¿Qué pasa? ¿Se te están hinchando más? No. Mario, tú no sabes cocinar. No te puedes quedar conmigo. No. Oh, vaya. Ay, sí, pobrecita, la chancha no tiene quien le cocine. Qué triste, qué triste. Yo tampoco me voy a quedar porque no sé cocinar, ¿ya? Sí, yo tampoco sé cocinar. Yo menos. ¡Yo no sé cocinar! ¿Qué se hace? ¡Ay, no! Niña, ¿qué soy? ¿Por qué tengo que ser la Monse de la serie? ¡No vamos, Pachincha! ¡Qué rica es Katia Condos! Más para que sea ad hoc para la Marta. ¡Entremos! ¡Entremos! ¡Ya lo dejamos! ¡Arreglarse! ¡Mi imagen está en juego! ¡No podemos entrar así! ¡Y no eres hipócrita! ¿Qué te pasa, Monchi? ¡Tu imagen está deteriorada y triturada desde Carmín de 84! ¿Ya? ¿Qué hablas? ¡Ponte igual, Carmín! ¡Más vieja que yo! ¡Sí, chata! ¡Sí! Tú dijiste cuando se fueron a Miami te escapaste. Dejaste a todos plantados. ¡Con el gato! ¡Bien! ¡Te morías tú por el gato! ¡Ya he hecho la loca! ¡Tú vas a probar el gato! ¡Cállate la boca! Además, ¿qué más me puedo arreglar yo? ¡Seamos honestos! ¡Seamos sinceros! ¡Basta de hipocresía! Soy una mamacita, soy un cuerazo, pero mi madre, todos hablan por mí. O es el gordo, el director, todos se mueren por mí. Ay, soy una lady. El tamal ese que me empuje un poquito mal. ¡Vaya! ¡Vaya a lavarse las alas! ¡Cochina Samarra! Por favor, pasen acá el changnate. ¡Mostra vida! ¡Piojitos que te quedan tan lindos! ¡Tus ranchitos! ¿Dónde estarán? ¡Me olvidé, mamita! ¡Oh! ¡Oh!
vaya, vaya. Vamos a entrar a casa de gente importante. ¡Qué nervios! Gente como... ¡Bueno, Baguettino! Yo recuerdo una vez que estando... ¡Ay, ya, calla, hijo! ¡Vamos, ahora! ¡Qué nervio! ¿Quién nos abrirá? Oh, vaya. Es que no hay nadie que abra en esta casa. ¿Estás segura que es acá? ¡Claro que sí, hijo! ¿No ves ahí? Hacienda San José, monumento histórico. Sí, claro, claro. Mucha Hacienda San José, monumento histórico, pero no nos abren la puerta. ¿Es que acaso no se dan cuenta que somos de la realeza, de la nobleza, de la turquesa, de la frambuesa y de la fiesta? ¡Ahí va! Solamente usted estaba invitada. Aquí en mi lista dice Angelita Bonifaz. ¿Y quién es Angelita Bonifaz? Yo soy Angelita Bonifaz. ¿O qué te crees que me llamo mamica o mamita? ¿O entramos todos o no entra ninguno? Bueno, la verdad es que yo... Ya, venga, vamos pasando, vamos pasando. Perrea, almohada, perrea, perrea. Sí, adelante, cof, cof. Ay, pobrecito. Acá está su manzanilla, don Flamparados, que sueña con los chanchitos. No, no, no te puedes ir. No te puedes ir. Ven aquí, Gorila Maguila. Parece que no has entendido el mensaje. ¿Cuál? Yo, que soy tu amo, estoy enfermo. Y tú, que eres mi criada, tienes que atenderme. Así que atiéndeme ya. ¿Ah? Pero ya le di su manzanilla. ¿Qué otra cosita querría de mí? ¿Qué otra cosita querría de mí? Dice ella con su gigantesca humanidad, con su lazo rosado. ¿Qué otra cosa quiero de ti? Cuando uno está enfermo, tiene que liberar tensiones. Hay partes de mi cuerpo que están propensas al masaje. Eso quiere decir que necesito que, no sé, ¿verdad? ¿Cuala? No te puedo decir. ¡Tienes que quedarte, pues! ¡Ay, no! Yo me voy a mi cuarto. No, 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 no. No te puedo decir porque... Porque el médico... ¿Ya? El médico ha dicho que tú... Que tú tienes que quedarte aquí. ¿El médico ha dicho? Sí, mira, te lo voy a comprobar. Ven. ¿Aló? ¿Doctor? Buenas. ¿No es cierto que usted ha dicho que Buenita se tiene que quedar a cuidarme? Sí. Ya, gracias, doctor, por decirle. Está bien, me quedo. ¿Qué tal voz de ese doctor? Sí. Me falla el termómetro. Hablas de mariposis. ¿Qué te aportaste? ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡No veo estantes! ¡Ángel! ¡No veo ningún estante aquí! ¡No veo repisas! ¡No voy a dormir esta noche! ¿Ha dormido en una repisa? ¡Pero si tiene tremenda cama! Oh, Ángel. Ángel, es verdad. Es verdad que tú no conoces mi triste y lacrimógena historia. Ángel, déjame contarte mi cuento. A ver, espera un ratito, un ratito. Oh, Ángel, yo nací en una repisa del Arauca Vibrador. Soy hermano de la espuma. Soy hijo del tabique de medio metro. Sí que sí. Déjame contarte. Yo estoy acostumbrado, Ángel, desde el año 86, cuando Alan García me sacó de mi hogar. Me tuve que ir a dormir en un perfil de acero inoxidable. Y ahí, acurrucadito, me puse así. Y mi cuerpo cabía perfectamente, porque mi cuerpo estaba hecho para un estante. Oh, sí, Ángel, esa historia triste. ¡Martirio!
Dios, ¿en acaso no ves carita de atún? Sí, claro que veo. Yo trabajo allí. Ya, pues, entonces Martino duerme en el closet. Martino duerme en roperos. Martino duerme en un hueco de patas. Martino duerme en caja de zapatos. ¡Oh, mi amor! ¡Pobre Martirio! Ven para acá, mi vida, mi cielo, mi tesoro. Martirio, hay una cama inmensa para las dos. Aquí tú y yo somos iguales. No hay diferencias entre tú y yo. Somos como hermanas. Duerme en esta cama, mi amor. ¿De verdad? ¡Pero claro! ¡Ay, pero qué linda! ¡Qué bueno, la verdad! Porque, ¿sabes qué? En este closet estaba bien apachurrada porque hay unos trajes ahí. ¡Trajes! ¡Oh, qué preciosura! ¡Trajes para la fiesta! Sí, sí, traje para la fiesta, pero ese traje es para mí. Yo lo vi primero porque, ¿sabes qué pasa? Combina bien con mi color capulí, mi 1.80 m. ¡De ninguna manera! Este traje es para mí. Mira, Martirio, yo soy tu mayor. Yo te traje acá. Esta fiesta es para mí. Yo he sido invitada. Tú eres solo una columna. Oye, y tú el chamullo que me metiste, que éramos iguales, que era como mi hermana. Era... ¡Te mentí! ¡Te mentí! ¡Vieja marreta! ¡Qué cosa! Nada, 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 que me voy a ver cómo le queda la zunga a los muchachos. ¿Sí? ¡Ah, no tengo más, vieja marreta! ¡Qué cosa! ¡Que te laves la teta! Y así fue como caí en el despacho de Pan de Dios. Ahí, en una repisita, duermo yo. Ahí, en ese despacho, donde se han grabado innumerables e hilarantes escenas. Como, por ejemplo, yo recuerdo en una escena, cuando estaba durmiendo... ¡Oye! ¿Y estás aburriendo a la teleaudiencia con tu vida aburrida e insignificante? ¡Mira, ya se durmió la chola! Escúchame, ¿es que acaso no han visto la ropa maravillosa que tienen para ustedes? ¡Mira! ¡Ropa de fiesta! ¿Trajes? ¿Qué trajes? ¡Cállense ya para empezar a chupar! ¡Chau! ¡Qué alegría que me da que estén todos contentos! El amo me manda a decirles que el almuerzo estará servido después de los comerciales. Oso Ferrando, divina ganando. ¿Ah? Charrusa, ya puedes mirar, mira la sorpresa. Sergio, me encantan las sorpresas, se me sale la pili. No, por favor, que no se te salga la pili, porque eso va a ser igualito a la luz de Aguascalientes, ¿eh? Va a parecer el río de Lunahuaná. La voy a mirar, ¿ah? Ya mira. ¡Tarán! ¡Claro que sí! Ahora ya no vas a tener necesidad de irte a la cocina. Ahora desde aquí vas a poder deslizarte hacia ella y embadurnarte entre guisos, estofados, arroces y melazas. ¡Qué rica es Katia Condes! El señor me ha encomendado recordarles que el almuerzo está servido. ¡Qué alegría es para mí poder servirles hoy! Sí, pero ¿sabes qué? Ahorita estamos enseñando a nadar al chulo, sí, así que más tarde, más tarde. Ya estoy nadando.
Me parece que usted no ha entendido. Insignificante persona. El señor los está esperando. Toma mientras. ¿Pero qué te estaba en la ciudad? ¡Oye! ¡Oye, King Kong! ¿Qué has hecho? Todo el cuarto apesta. Mi cabeza apesta a guiso. Te dije que no era una buena idea traer aquí la cocina. La cocina no es para cocinar en un cuarto. ¡Perfecto! Ahí es a donde quería llegar, pinina inflada. ¿Para qué es el cuarto? ¿Oye? Vamos. ¿Para qué es el cuarto? Vamos. ¡Para dormir! Bueno, sí, el cuarto es para dormir. Sí. Pero aparte, ¿para qué es el cuarto? ¡Para las 8! ¿Para qué es el cuarto? ¿Para qué es el cuarto? ¡Cuarto para las 8! ¿Qué? ¡Ay, qué gracioso! ¿Qué está fumando? ¡Cuarto para las 8! ¿Qué se está fumando? ¿Los guiones de Cosas del Amor? ¡Ay, qué mejor te voy a dar! No, buenita, un ratito. Mira. ¡No! Buenas tardes. Y bienvenidos sean todos a mi hacienda. Mi nombre es Francesca. Dona Francesca. De Sábado Gigante. Perdón. De la Hacienda San José. Y quiero saludar muy en especial a esta bella dama. Venga, Lana, la presencia de esta mi hacienda. Por favor, a todos, tomen asiento. Gracias. Perdón, usted. Lo que pasa es que me trambuché un caldo de gallina anoche y la malcriada se ha quedado atracada. Pero ya se va, ya se va. Siéntese, siéntese, sí. Sal de acá. Eso. ¿Qué les apetece comer? Quizá unos garramones a la fulumoña. O unos ocurrunculis a la ferequina. O unos filomenos a la bayumbrosio. ¿Ah? Un ratito, ¿sí? Oiga, una preguntita. ¿Nos está ofreciendo comida o nos está mentando la madre este año? Yo, pero qué poca clase. El señor Francesco nos está ofreciendo cosas finísimas. Ya. Por supuesto que queremos sus estoporrones, señor Francesco. Excelente. Francesco. ¡Ah! A caracas. Sí, benefactor, patrón, amo de los amos. Ya, ya, Francisco, trae la comida. Haz, haz, ush, ush. Claro, la comida, un ratito ya, un ratito. Ven acá. ¿No les parece que Francesco y Francisco son exactamente iguales? Sí, a mí también me parece. Escuchen, vamos a voltear a la madre tres, pero disimuladamente. Por favor, ahorita vamos a estar a salvo. Oh, oh, Mario, Baguettino, sálvame, por favor. Llévame en tus brazos esos que tienes delicados de bailarina de ballet. Oh, sácame de esa cosa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas a salvar a ti que me salve a mí primero? No, prefiero allá. No, prefiero allá. No, prefiero allá. No, no, no. No te aseguras, asegúrate conmigo. No, no. Escúchame una cosa. Yo levanto la mano. ¿Qué te pasa a ti? Ah, te pones el jarrón, yo me pongo jarrita. Ay, te pones jarrita. Anda, Macuana. Ay, no, yo prefiero poner el chupito. ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Ya!
¿Por qué dices que vamos a estar a salvo? Sí, ¿por qué? Porque ahorita, va a empezar la fiesta y los invitados están a punto de llegar. ¡Sí que sí! ¡Eso es cierto! ¡Somos unos tontos! ¿Sabe qué cosa? Debemos aprovechar el momento. Están acá lindo y la gente San José va a dar un tonazo. ¡Vamos a arreglarnos! ¡Sí, vamos! Por primera vez la veo, no me pude mirar. Yo solo puse a pensar, sería Angelita Bonifaz, la madrina de mi serie favorita, Carita de Atuna, oh, por fin será mía. Vamos a revisar en la tele una colección de grandes éxitos de sus mejores escenas. Yo tomo maca todos los días. No vaya, yo no. Ese completo de Santito Milagrinus. No era vieja, era joven y muy bella. Yo, primero, yo nunca he de morir. Yo soy eterna. Segundo, una promesa y la promesa se cumple. ¡Ya estoy lista para la fiesta! ¡Eso es belleza! ¡Opa! ¡Ya nos vamos a la fiesta! ¡Fuegos artificiales! ¿No estoy divina? ¡Échame la herida! ¿Qué pasa? ¿Dónde estará la fiesta, eh? No lo sé, venga por aquí. ¡Por aquí, fiesta! ¡Ah! ¡Qué alegría verlo! El señor me ha encomendado que les dé estas copas de cachina la melchorita. ¡Beba! Y para usted, Angelita Bonifaz, esta especial. Ahora sí, a gozar. Un ratito ya. Oye, escúchame una cosa, vieja. ¿No le puedes ir a tu pata que me consiga, no sé, un zambo chinchano como para... ¿Sabes? ¿Tomear un poco? ¡Qué insolente que eres! ¿Cómo le voy a decir eso a nuestro anfitrión? ¡Tú estás loca! ¡Buena! Y como diría el señor Rourke en la Isla de la Fantasía, ¡bienvenidos! Y damos inicio a la fiesta en honor de Angelita Bonifaz. ¡Que empiece la juerga! ¡El avión! Angelita Bonifaz. ¡Sí! ¿Me concederías esta pieza? ¡Por supuesto! ¡Litro y medio! ¡Talavera! ¡Luferriño! ¡Buenita! ¡Ay! Ah. ¡Erika! ¡Erika, loca, despierta! ¡Erika! ¡Ay, nada! ¡Tanto esfuerzo por gusto! ¡Se quedó dormida! Angelita, estás más linda que nunca, ¿eh? Nunca pensé que tu pelo fuera una peluca de rafia, pero bueno, te queda muy bien. Oh, Francesco, eres tan galante,
sabe de dónde nos conocemos. Oh, Angelita, eso no importa. Lo que importa es que estamos juntas, tú y yo, en esta preciosa noche. ¡Ay! ¡Eres tan fino, tan galante! ¡Qué lindas palabras! ¡Eres un hombre de verdad! ¡Un hombre de carne y hueso! Un hombre de verdad. Un hombre de carne y hueso. ¡Vamos a bailar, Francesco! ¡Vamos! Si tan solo supiera la verdad. Oh, ¡Angelina! ¿Sabes qué? Esto me ha puesto bien romántica. ¿Qué te parece si nos metemos unos chapetex con lenguado? ¿Eh? Y nos tiramos así por el piso revolcándonos en un torrente de pasiones y lujuria. ¿Qué dices? Esta noche no. Tengo mucho sueño. No, ustedes. Oigan, ese tipo está pachorrando mucho a mi mamica, me tiene preocupado. Ah, porque estás picón, chola, por eso estás así, ¿no es cierto? Ay, me está pasando. Oye, también. Oiga, hágame un cantito. Angelita. Oh, sí, dime, Francesco. Angelita. Oh, dime. Déjame llevarte a un lugar maravilloso. Oh, sí, vamos. Te voy a coger de la mano. Oh, qué espectacular. ¿Cómo lo hiciste, Francesco? Angelita, no sé si tú has visto la serie Star Trek, Viaje a las Estrellas para los hispanoparlantes, cuando el Capitán Kirk dice, teletranspórtame, Scotty, más... ¿Qué cosa? Angelita... Oh, sí, dime. Angelita, bueno, quería decirte que tú has venido a mi... Bueno, sí, a mi vida... Has venido a alegrar mi vida, bella ninfa. Sí. Oh, yo también le he pasado muy lindo. Bueno, también quería agradecerte por los sanguchitos. Están buenazos. Además, mañana no tengo que cocinar. El desayuno me... ¡Angelita! ¡Angelita! Quería decirte... Sí. ¡Angelita! Si quieres ir a un lugar, como diría el gran Timoteo, de la Red Frifuzai... Llévame, sí, claro. Oh, Angelita Bonifaz. Quiero decirte algo que aprendí en la telenovela Cosas de la Mara. ¿Amor? Sí. El amor que siento por ti. ¿Por mí? Sí. Sí, Angelita, estoy perdidamente enamorada de ti. ¿Francesco? Oh, te asustaste, querida mía. De repente fui muy impulsivo. Fue muy de pronto, quizás. Pero... ¡te amo! Oh, soy correspondida. Oh, Francesco, es todo tan de pronto. Nunca es de pronto, nunca es tarde, el nunca no existe, el nunca es ahora. A su madre, qué mariachi que estoy, oye. ¿Qué pasa? ¿Se acabó el ex? Nos quedamos dormidos. No entiendo, yo siempre aguanto como el olor de y no caigo con nada. ¿Sabes qué cosa? Yo creo que acá el viejo ese de miércoles nos metió algo en el trago para hacernos dormir. ¡Chola, despierta! ¿Ah? ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡Escucha, tu vieja no está! ¿Ah?
Yo creo que ese Francesco se la ha llevado. Debe ser los matorrales haciendo cosas indebidas. ¡Ay, sí! ¡Ay, por qué no me llevó! ¡Ay, qué rica! ¡Vamos a buscarla! ¡Hay que buscarla! ¡Sí, sí, vamos! ¿Por dónde? ¡Mamita! ¡Ay, cállate la boca, loco! ¡Mamita! ¡Mamita, ¿dónde estás? ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Ay, Dios mío! ¿Realmente cómo gritan ustedes? ¡Hoy no parecen hombres! ¡Mamita! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Mamá! ¡Eso es el polvo, realmente! No entiendo por qué hemos venido siendo tan oscuro. Ah, si no fuera por bizcocho acá en el popular Fumarolas, no estaremos viendo nada. Oye, oye, rata gorda, cholo fino, no griten tanto, que pueden despertar a un ánima del purgatorio. ¡Cállate! Ay, Mario, no digas eso, que me hago la pilotis. ¡Ay, que me dejes que me la pilotis! Dice la... ¿Qué hay? ¡Oye, miren! ¿Qué hay? ¡Miren! ¡Vengan! ¿Qué? ¡Ay, su padre! ¡Vengan, pasen! ¡Ay, miren! ¡Uy, este sitio parece la discoteca New Helden! ¡No, no! ¡Parece mochilero, sí! ¡No! ¡Esto parece un cementerio! ¡Ten! ¿Qué es? ¿Qué? ¡Es una lápida! ¡Ay, con foto incluida! ¡A ver, quién será! ¡Si el mundo es un pañuelo! ¿No se parece este el hombre que nos invitó a la cena y que está chapando arriba con tu vieja? Entonces, ¿quiere decir que es un... ¡Falda! Mamica está con un fantoma. ¡Ay, con un muerto! ¡Con un espectro! ¡Ay, la debe tener muerta! ¡Sí! ¿Dónde estará, pobrecita? ¡Mamica! ¡Deja de puntear! ¡Me está picando! Angelita, ¿cómo te habrás dado cuenta, Angelita? Yo soy un fanático de la serie Carita de Atún. Angelita, y en especial de ti, Angelita Bonifaz. ¿Cómo es que haces? Oh, cada vez que te veo hacer eso en la tele, me arrastro de la risa. Oh, sí. Angelita. Dime. ¿Te puedo pedir un favor, Angelita? Sí, claro. Angelita. Sí. Quiero que esta noche, Angelita, me regales tu tesoro más preciado. Angelita. ¡Oh, Francesco! Quiero que esta noche, Angelita, me des tu... Me des tu... me des tu autógrafo, Angelita. Bueno, si es posible. Ay, ¿cómo no, Francesco? Oh, para mi galán preferido. ¡Ye! ¡Ye, Yupi! ¡Yupi, ye! ¡Ye, Yupi! ¡Candy! ¡Ye, Yupi! ¡Ay, me asusté demasiado! ¡Me he hecho la pinche de mierda! ¡Estoy mojada todo! ¡Mira, ahí está la madrina! ¡Oye! ¡Mamica! ¡Mamica! ¿Qué pasa? Mamica, ¿dónde estabas? Sí, ¿dónde estabas? Oh, con Francesco. Oh, cuéntale, cuéntale. No sabes, madrina, no tienes ni idea. Te estuvimos buscando toda la noche y llegamos a unas catacumbas. Ay, sí, en eso vimos una lápida y no sabes de quién es la lápida. No sé. De Francesco, vieja, de Francesco. ¡Es un fantasma! Mamica está muerto. Y por eso se aparecía por todas partes, junto con su esbirro, Frank. No entiendo por qué se parecían tanto. ¿Por qué? Son pareja. Se usan. ¡Ay, cállate! Mentira, mentira. ¡Oh, qué aterrador! ¡Qué espanto! ¡Qué sí, miedo! ¡Vámonos! ¡Qué horrible! ¡Oh, miren! ¡Ahí viene Francesco! ¡Viene por ustedes! ¡Ven, Angelita Bonifaz! ¡Ven, Angelita!
Angelita, este capítulo lo recordaré para toda la eternidad. Angelita.